Empresarios denuncian una marina ilegal que se construye sobre la laguna Nichupté, justo detrás del Hotel Elán, propiedad de Tomás Aunión, quien manifestó que los barcos tiran diésel y detergente a la laguna, lo que ha propiciado un cambio en el ecosistema. Esta marina era una marina pequeña que podía ser realmente tolerada por el ecosistema porque ya estaba adaptado más o menos. Ahora con este crecimiento, que no sabemos quién lo hace ni qué permisos tiene porque no nos han enseñado ningún permiso y nosotros estamos reclamando que nos lo enseñen, él va a acabar matando todo lo que hay aquí. Agregó que autoridades ambientales, en este caso la Semarnat, no ha hecho algo al respecto, ya que al parecer la construcción de esta marina no cuenta con los permisos, además de que los responsables no dan la cara para mostrar alguna autorización para dicho proyecto. Hemos tratado de hablar con Semarnat. Semarnat es la autoridad en estos casos. Hemos mandado emails, hemos tratado de localizar a la delegada, la licenciada Gabriela Lima, y hasta ahora no hemos recibido respuesta. Hemos elevado ya una protesta oficial a la Profepa para que la Profepa mande inspectores y nos hagan saber cómo está la situación real. En la cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Wall.